Con el ascenso a la Liga Premier de Peseta Futsal, también se abrieron puertas a muchos jóvenes para hacer sus primeras armas en el fútbol sala nacional. El equipo de Peseta Futsal en la categoría de la Liga Premier se mantiene en el primer lugar tras sus dos victorias ante San Isidro Futsal y Joma Extremos, pero detrás de ellos también están los sub-17, quienes son líderes absolutos con 6 puntos y con un derroche de buen fútbol. Los juveniles están demostrando en la cancha ser un equipo sólido, compacto en sus líneas y con un muy buen trabajo de rotación durante los juegos, lo que permite que mantengan un ritmo constante en cada uno de los partidos, situación que les ha hecho cosechar dos triunfos al hilo por marcadores muy holgados. En la primera fecha, la del debut, salieron al gimnasio de San Isidro de Heredia sin temor, como si tuviesen años jugando juntos y sin el miedo escénico que puede generar debutar como visitante, y se impusieron 12-1 ante la escuadra local. Para el segundo duelo, ya como locales, el apoyo del público fue clave para derrotar por un marcador de escándalo de 14-3 a Joma Extremos. La unión de grupo y el apoyo de la afición son puntos clave en este aguerrido equipo. Bueno, creo que es importante el apoyo de la gente aquí. Nos sentimos cómodos jugando en casa y lo más importante, que sacamos los 3 puntos sumando 6. Bueno, ahora hablar un poco de estas virtudes de ese equipo de Peseta Futsal. No, tenemos un gran equipo, sabemos cómo movernos, buena táctica y tenemos para grandes cosas. ¿Cómo siente la parte psicológica? 2 encuentros, 2 victorias. Eso ayuda mucho, nos ayuda, estamos motivados todos y esperamos ir a sacar los siguientes 3 puntos que son de visita. En el fútbol sala es importante no perdonar cuando se tiene la oportunidad de sacar victorias holgadas, pues los goles al cierre de una fase clasificatoria pueden ser decisivos para acomodarse en buenos puestos. Es por eso que en este equipo sub-17 anotan todos los que puedan durante los duelos. Da mucha confianza, la verdad, al equipo y da unión. Hoy todos los compañeros creo que nos entendimos muy bien y sigue dando confianza y nos da mucha unión y creo que estamos para grandes cosas. ¿Dónde sienten que está esa parte de conjunto tan buena, los entrenamientos, o que ya se vienen conociendo desde hace tiempo? A varios los conozco ya hace mucho tiempo, pero aparte de eso creo que mucha disciplina y esfuerzo y entrega. Ahora, la parte tuya en lo personal, yo creo que has hecho una buena cantidad de goles también, aportas mucho en el equipo. Sí, gracias a mis compañeros principalmente, y uno siempre, yo no busco tanto hacer goles, sino más bien dar opciones a mis compañeros y por ahí una que otra se presentan y gracias a Dios se dan las oportunidades. El próximo duelo de los sub-17 de Peseta Futsal será este sábado en el gimnasio Peralta en Heredia contra el Club Sport Herediano Barrio Peralta en horas de la tarde. A segunda hora el equipo de Liga Premier jugará su tercera fecha ante los florenses con la expectativa de seguir en los primeros lugares del torneo.